Muchas gracias, María. Gracias por su apreciado tiempo en permitirme compartir con ustedes hoy día en el Spoke 2020. He fungido también como DBA Oracle desde el año 2008. Me he venido desarrollando con lo que son las bases de datos, principalmente Oracle. Tengo certificaciones como Oracle Certified Associate, OCA, y también poseo la certificación Siebel 8, Siebel 8 Consultant Certified Expert dentro de los productos de Oracle. Vamos a conocer el motivo de esta conferencia integrando R y Oracle en el análisis de los datos. R es un lenguaje único y tiene algunas características realmente interesantes que no están presentes en otros lenguajes. Estas características son muy importantes para las aplicaciones de ciencia de datos. Está utilizando una variedad de industrias, desde estudios financieros en estadísticos hasta genética, biología y medicina. Luego de estos dos, que serían los principales, ya le siguen SQL, C++, Java, JavaScript, MATLAB, Scala, Swift, Julia, entre otros. Solo he mencionado el top 10 de los que se utilizan en Data Science. Vamos a entrar en materia en lo que es el lenguaje R en análisis de datos. Consiste este y qué relación pudiese tener con lo que es Oracle. Vamos a vincular nuestra base de datos Oracle con el entorno RStudio. Particularmente haremos una conexión con Oracle 18 Express Edition, que es la que estaré utilizando. Tenemos diversas opciones que permiten conectar a R con varias bases de datos diferentes. Bien, podemos conectarlo a cualquier tipo de base de datos, puede ser relacional, no SQL también, puede establecer una conexión a un Spark y así. Bien, con eso, en este caso, en otro caso es necesario crear una conexión ODBC. Vamos a crear una conexión ODBC para poder vincular nuestra base de datos Oracle a nuestro entorno RStudio. Para validar a SQL Developer, estoy utilizando, como les dije anteriormente, la versión 18C Express Edition, base de datos Oracle, puesto la mejor de todas las demás bases de datos del mercado, ya lo sabe. Y bueno, después, ¿qué haremos? Vamos a RStudio. Lo primero que tenemos que hacer es instalar una librería que se llama RJDBC, que es una librería que nos va a permitir a nosotros establecer dicha conexión. Cargamos la data utilizando la palabra reservada en RStudio SQL Query con el tipo de consulta que queremos hacer y luego desplegamos los datos. Ahí lo va mirando debajo en consola. Damos la data, la misma tabla de employees y así. Bien, básicamente es eso. Lo interesante de esto es que tú puedes mostrar diversos gráficos, como les estoy mostrando en pantalla, la parte de visualización de los datos. RStudio tiene la capacidad de transformar esos datos en distintos tipos de gráficos por medio de su variedad de librerías. Desde diagrama de matriz, podemos poner ahí gráfico de barras, de los campos que estamos extrayendo de aquellos programas, histogramas. Podemos generar diversos tipos de gráficos desde el programa para mostrarlo a la alta gerencia. Los insights, podemos identificar los outliers también. Y esos gráficos luego lo puedes exportar en un archivo JPG sin problemas para colocarlo en una presentación con dashboard a la alta gerencia. Los outliers, como le dije, los valores laterales, la media, la mediana, varios valores estadísticos. Podemos extraerlo de estos datos. Bien, pues chicos, he llegado al final de mi presentación. Que les haya gustado. Yo soy José Aquino, agradeciendo a la comunidad de usuarios de Oracle, España, Spoke, por el honor en invitarme y permitirme compartir estos conocimientos con ustedes. Me pueden seguir en las redes sociales como José Aquino Cepeda o José M. Aquino. Sigan a Spoke-S
en las redes para que estén enterados de próximas ediciones. También invitarles a que sigan la comunidad Big Data Do. Nosotros hacemos varios eventos, actividades acerca de tópicos en Big Data, Machine Learning, Deep Learning, IoT, entre otros. Que ya quedan ahí cordialmente invitados. De manera que muchas gracias por su atención y su tiempo. Pues muchas gracias, José. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que si tenéis preguntas, por favor, levantad la mano y os doy la palabra. Bueno, José, pues creo que no hay preguntas, así que muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ustedes, María.